Good afternoon. Hello, hello, everybody. Welcome. Bienvenidos, chicos. Mi nombre es el profesor Leonardo Calderón. Y, well, hoy vamos a trabajar dos ejercicios de comprensión de textos en inglés. San Marcos. Yes, yes, okay. Tenemos dos textos. El primer texto vamos a trabajar, un introductorio, introducción ahí. Yes. Y luego en el segundo texto vamos a trabajar unas estrategias, yes, para traducir los textos, okay. Los textos forman parte de habilidad verbal. Es el tercer texto, yes, okay. So, let's get started. Hay que comenzar, yes. All right, okay. El primer texto, un texto del año 2018, yes, okay. Now, sí, un introductorio, profe, yes, porque algunos tal vez es la primera vez que miran así un texto en inglés, yes, otros sí tienen más experiencia. Es un texto intermedio, el inglés, tres, cuatro párrafos, 200 palabras, diferentes temas, chicos, yes, diferente gramática, yes, algunas veces, puede ser presente simple, verbo to be, pasado simple, otras veces puede ser un tema de tecnología, otras veces un tema de medio ambiente, política, yes, es muy variable. Las preguntas, cinco preguntas, chicos. Sigue el mismo formato de los otros textos de habilidad verbal. La primera pregunta normalmente es la idea principal, el argumento principal del texto. La segunda pregunta es sobre una palabra, está dentro del texto. Normalmente pregunta sobre su sinónimo, su antónimo. Las preguntas 3, 4 y 5, chicos, inferir. El sistema DECO, yes, las más difíciles, no necesariamente está ahí la respuesta en el texto, tienes que aplicar la idea principal a tal vez un caso, como es la pregunta 5, un caso, yes, ok. Y las preguntas 3, 4 y 5 nuevamente es, dada la idea principal, es compatible o no compatible la siguiente idea. Ok. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es, voy a leer el texto en inglés. Profesor, en inglés y en inglés, pero tranquilos, relax. Vamos a ver este texto en español. ¿Okay? Ahora, no está incluida una traducción en el examen de admisión, pero acá lo voy a incluir como es introductorio. Ok. Solo voy a leer y, luego a ver si pueden comenzar a traducir y trabajar las preguntas. Si es que no, voy a incluir la traducción. Okay? All right. Plants are extraordinary living things. Although they seem simple, they're actually in some ways more complicated than us. For instance, a whole new plant can be grown from just a single leaf. No animal can accomplish that. The way that plants distribute their seeds is amazing too. Plants can shoot seeds from their pods, send them flying on the wind, or grow spines that attach seeds to animals' fur, spreading new generations everywhere. Plants are also amazingly adaptable, finding ways to grow even in impossible environments, both hot and cold. Plants manufacture their own food from sunlight, absorb nutrients from the ground, and fool insects into spreading their pollen. Truly, they are some of nature's finest creations. Ahí tenemos las preguntas. Profe, no entendí nada. Profe, me tiene que ayudar, profe. Okay, all right, okay. Yes, en Ciclo San Marcos tenemos diferentes niveles. Yes, unos chicos más experiencia, otros menos. Yes,
Por eso vamos a ver la traducción, ¿ok? Pero ya hay unos segunditos ahí para los que están ya solucionando, resolviendo las preguntas, there, ¿ok? La primera pregunta, la idea principal, la pregunta dos, la palabra dentro del texto, el segundo párrafo y las preguntas tres, cuatro y cinco. Vamos a la traducción. Sí, por favor, profesor. Vamos a la traducción, profe. Yo, no entendéis, profe. No entendéis. Ok, all right. Ahora sí, profe, en Spanish, en español, ahora sí. No voy a fallar, profe. En inglés sí, pero en español, ¿cómo voy a fallar en español, profe? Ahora sí, ok, chicos. Ok, so there it is. Yes, aquí tenemos en español y nos damos cuenta que, vocabulario es muy importante. Vocabulario es muy importante con comprensión de textos en inglés, ¿ok? Vamos a hablar de eso después. Pero ahorita ahí podemos analizar, mientras estás leyendo ahí, una historia relacionada a este texto, yes. Obviamente sobre plantas y, un texto muy interesante que, recién me doy cuenta de qué extraordinarios seres son las plantas. Yo vivo ahora por Chupaca, y así he comenzado a sembrar, con la ayuda de mi esposa. Uno se da cuenta que qué increíble son las plantas. Como dice ahí en la última oración, son una de las creaciones más increíbles, mejores de la naturaleza. Sigan leyendo, yo voy a seguir contando mis historias. Hemos sembrado cebada, hemos sembrado choclo, hemos sembrado un poquito de perejil y frijoles. Y voy a, viviendo en la ciudad, te enteras de, wow, qué increíble naturaleza. Es que qué rápido crecen las plantas. Yo pensaba que la semilla tenía que colocar bien hondo, excavar y colocar. No, solo sobre la superficie, lo tapas con la tierra consigue del sol, el agua. Como se dice ahí, menciona ahí en el texto, y crece rápido al toque, Ok, profe, ok, all right. Ahora que ya estamos listos, tenemos la traducción, no podemos fallar, profe. En inglés sí, pero en español yo no voy a fallar, ok, all right. Ok, let's see here. Ok, ahí están las claves y la parte del texto que te da la respuesta. La uno. What is the main idea of the passage? ¿Cuál es la idea principal del texto? La B, uno B. Plants survive in a variety of ways. Las plantas sobreviven en una variedad, unas formas diferentes, variables. Yes, una variedad de formas. Yes. Como dice ahí en el segundo párrafo, ¿no? Se reproduce en diferentes formas. Y bueno, en tercer párrafo también se adaptan a diferentes climas calientes y fríos. So there you go, la 1B. La 2, la pregunta sobre la palabra que está en el texto. The word way means, la palabra way, manera, se significa, ahí está en el segundo párrafo. The way that plants distribute their seeds is amazing too. La manera que las plantas distribuyen sus semillas es asombroso también. Y la respuesta es la 2D. 2D. La manera, la forma. D, the form. Yes, la forma. Yes, eso es lo que significa su sinónimo. La pregunta 3, la 3A, la 3A. According to the passage, all the following about plants are true, except. De acuerdo al texto, las siguientes oraciones sobre plantas, todas son verdaderas,
excepto la A. They don't manufacture their own food. Ellos no fabrican su propia comida. Falso. Ahí en el tercer párrafo dice que las plantas fabrican su comida, luz solar, también los nutrientes en la tierra. There you go, okay. Cuatro, cuatro, yes, como dicen los chicos en el salón, yes, ya sé a quién se refiere, yes. La 4C, la 4C. It is inferred that plants can grow in any environment because they are. Se infiere que las plantas pueden crecer en cualquier ambiente porque la C, yes, they are adjustable, ajustables, se ajustan, se adaptan, se ajustan, oh, ahí está en el tercer párrafo, son adaptables, se ajustan, se adaptan a diferentes ambientes, como podemos ver en Perú, en la costa siembran algo, en la sierra otra cosa, y en la selva otra cosa, y eso podemos ver ahí. Y las cinco es el caso. Normalmente en la pregunta 5 nos dan un caso que tenemos que aplicar la idea principal a un caso que es, diferente. If animals were like plants, then they, la 5D, 5D. Si los animales fueran como las plantas, si los animales fueran como las plantas, entonces ellos tendrían más bajas probabilidades de extinción. ¿Por qué, profe? Bueno, si los animales tuvieran la reproducción que tienen las plantas, y como dice en segundo párrafo, cómo lanzan sus semillas en las vainas, cómo puede crecer una planta completa de solo una hoja, etcétera, y también cómo se adaptan los animales, si fueran así como las plantas, tan increíbles, tan dinámicos, tendría más bajas probabilidades de, well, más bajas probabilidades de extinción. Yes, okay. Sí. Si no hubiera humanos en el planeta, también tendría más bajas de probabilidades de extinción. Yes. Tenemos que cambiar los humanos, okay. All right. So there it is. Una introducción con la traducción, yes. Ahí para que comiencen a conocer el texto de inglés, okay. Now, vamos, ahora sí, a otro texto. Este texto es del 2020, recién, sin traducción. Profe, ¿cómo voy a hacer sin traducción? Bueno, chicos, vamos a trabajar una estrategia, varias estrategias que, están en los ciclos San Marcos. Vocabulario. Vocabulario, yes. Pero antes de hablar un poquito sobre esas estrategias, vamos a leer acá en English el texto. Okay. An addiction is a chronic dysfunction of the brain system that involves recompense, motivation, and memory. It's about the way your body requires a substance or behavior, especially if it causes a compulsive or obsessive pursuit of recompense and a lack of concern over consequences. According to the American Psychiatric Association, one in three people in the world have an addiction of some kind. Addiction can come in the form of any substance or behavior. The most well-known and serious addiction is to drugs and alcohol. Almost one in 10 Americans have an addiction to both. Of the people with a drug addiction, more than two-thirds also abuse alcohol. Some habits or social behaviors look like addiction. But in the case of an addiction, a person will typically react negatively when they don't get their recompense. For example, someone addicted to coffee can experience physical and psychological abstinence symptoms, such as severe headache and irritability. Profesor, yo no entendí nada. No hay traducción. No, no hay traducción. Profe, ¿cómo voy a hacer, profe? ¿Qué voy a hacer para entender acá y las preguntas también? Ok. All right, tranquilos, relax, relax. Vamos a ver una estrategia simple, pero bueno, es
lo más importante, ya es vocabulario, chicos. Now, el primer vocabulario que trabajamos en ciclos a Marcos son cognados. Cognates. ¿Cómo, profe? Cognados. Cognates. ¿Qué es un cognado, profe? ¿Qué es un cognate? Un cognado, un cognate, chicos, es una palabra similar en dos idiomas. En el inglés y en el español, y también con el francés, italiano y portugués, hay palabras similares. Se escriben de una forma similar, tienen una pronunciación similar y tienen el mismo significado. ¿Por qué, profe? Bueno, estos idiomas tienen raíces en latín, en griego, y por eso tienen estas palabras en común. Y, profe, ¿por qué son importantes estas palabras similares? Bueno, si leemos un texto en inglés, acá como podemos ver en color verde, hay bastantes palabras similares que nos ayudan ya a entender el contexto del texto, la idea principal. También la pregunta 2 ayuda mucho. Yes, y también las preguntas 3, 4 y 5. Si tú comienzas a leer un texto y tal vez no tienes mucho vocabulario, mucha habilidad con el inglés, estos cognados son una forma comenzar el camino, yes, ok. Por ejemplo, ahí dice addiction, ya comienzas a, captar el contexto del texto. Here. Crónica disfunción, chronic dysfunction, el sistema, recompensa, motivación, memoria. Ahí habla de, requiere una sustancia, especialmente causa algo obsesivo, compulsivo, recompensa obsesiva, compulsiva, con consecuencias. Yes, okay. All right, so ya al buscar estas palabras similares, ya comenzamos. Yes, okay. Profe, pero habrá uno que otro, profe. No, 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 no. Hay más de 1,500 cognados en el español e inglés. Yes, y sigue creciendo. Entonces, también si estás un poquito perdido, un cognado, solo una palabra te puede ayudar mucho. Ahí también podemos ver que están en las preguntas y respuestas, ¿ok? All right. So, analiza ahí, ya estás captando la idea del texto. Ahora vamos a sustantivos. Yes, también en Ciclos a Marcos trabajamos una gran variedad de vocabulario. ¿Okay? No sabemos qué gramática va a aparecer en el texto. No sabemos qué tema y tampoco qué vocabulario. Puede ser olífica, puede ser yes, una variedad de temas. Entonces tenemos que tener un amplio vocabulario que incluye sustantivos. Persona, lugar, cosa. ¿Okay? Una vez más, el primer párrafo ahí, adicción, disfunción, el sistema del cerebro, recompensa, motivación, memoria, una manera que el cuerpo requiere una sustancia y comportamiento. Segundo párrafo ahí dice la Asociación Psiquiátrica Americana, uno y cada tres personas en el mundo tiene una adicción de algún tipo. Una adicción puede venir en la forma de una sustancia o comportamiento. También en la pregunta número 1, vemos sustantivos, el propósito del autor. La A, tratamiento para adictos. La B, tipos de adicciones. La C, drogas. La D, adicción. Yes, ok, eso podemos ver. También que está lleno el texto de sustantivos. ¿Okay? Ahí en la 2 dice la palabra, la B dice trabajo, la C dice juego. ¿Qué más, profe? También trabajamos verbos. Yes. En el ciclo San Marcos trabajamos gramática, pero más vocabulario como verbos. Yes. Ahí podemos ver, yes, there it is, en el tercer párrafo. Have an addiction, tener una adicción. Abuse alcohol, abusar el alcohol. Yes. Behaviors look like addiction, comportamientos que se parecen a una adicción. React,
Dice ahí, reaccionar negativamente, dice en el tercer párrafo, si es que la persona no obtiene, obtiene su recompensa. También, chicos, tenemos ahí en la pregunta número uno, dice expose, exponer. La B, detail, detallar. La C, negar, usar, refuse, use. Y la D, explicar. ¿Ok? Y bueno, yes, tenemos más verbos ahí. La 3, en la 4, en la 5. ¿Ok? Y finalmente, profe, adjetivos. Ahora, también trabajamos en ciclo San Marcos, pronombres, posesivos, preposiciones, adverbios. ¿Ok? No solo son cognados, sustantivos, verbos, adjetivos. Es muy completo. Adjetivos, crónica, disfunción, yes. Compulsivo, obsesivo, como dice ahí el primer párrafo, yes, yes. En el tercer párrafo, yes, profe. Una de las adicciones más serias y más conocidas son las drogas y el alcohol. Uno de cada 10 americanos, más de 2/3, yes, ok. Típicamente, dice, negativamente, hay síntomas físicos y psicológicos, como dice ahí en tercer párrafo, síntomas como dolores de cabeza, severos dolores de cabeza, yes, irritability, irritables, yes, ok. Y también vemos ahí en las preguntas y en las respuestas unos adjetivos. Ahora, adjetivos son menos en cantidad, yes, en la mayoría de los textos que analizamos, y analizamos un texto en cada clase y también, you know, en el ETA, yes, en el FAST test, textos directo de la presa Marcos, directo de la presa Marcos, no le diga nada a la presa Marcos, yes, ok, yes, ok, tanta práctica, chicos, que yes, se vuelven tromes en contextos de inglés, ¿ok? Ahora que hemos más o menos trabajado ya este vocabulario here, vamos a las claves y es a las respuestas here. Bueno, obviamente, chicos, es un texto sobre que es una adicción, la 1D. Yes, la 1D, the main purpose of the author, el propósito principal del autor es explicar que es una adicción. La 2A, yes, the word pursuit implies, la palabra perseguir implica, ahí está, yes, el primer párrafo, perseguir, eso implica, you know, la 2A, chase, ir detrás, buscar, ir detrás. Yes, ese es su sinónimo, no puede ser la B, la C, la D. No, ok, lo más correcto es la 2A. La 3A, about addicts, it is incompatible to say that, sobre los adictos es incompatible, falso decir que. La A, only those people who consume substances are addicted. Es falso decir que solo las personas que consumen sustancias son adictos. Falso. Como dice ahí en párrafo número 2, también puede ser comportamientos. Yes, como adicción a videojuegos, por ejemplo. Ahí no hay ninguna sustancia física, ¿ok? Y otras adicciones, yes. La 4, como profe, 4. About the information provided by the American Psychiatric Association, we can infer that. Sobre la información dada por la Asociación Americana Psiquiátrica, podemos inferir que la A, similar a la 3, un adicto no necesariamente es una persona que usa drogas. No necesariamente, yes, ok. Y la 5C, el caso, acá inferimos a un caso here. If someone who consumes coffee daily, we will be irritable when he cannot drink it. Si es que una persona consume café diario, se siente irritable cuando no bebe café, la 5C, probablemente se debería considerarle un adicto. Yes, yes. El texto nos explica qué es una adicción, qué síntomas, y lo aplicamos al caso de que si tomas café y tienes síntomas, obviamente ya forma parte de una adicción.
Okay, yes, las 5C. Menciona un poquito en el texto, yes, un poquito, que okay? No siempre encontramos la respuesta en inferir, okay? All right, so there it is, chicos, yes, there it is. Introductorio y también las estrategias que trabajamos en el ciclo San Marcos. Chicos, I want to invite you. Quiero invitar, yes, cognado, invitar, invite, yes. Yes, San Marcos cycle, yes. We just started on Monday, recién comenzamos el lunes, ciclo San Marcos. Come be a part of our preparation, the best preparation, first level preparation, preparación de primer nivel, exigencia de primer nivel. Well, that's for me. That's it for me. Yes, it's time is up. So I'll see you hopefully in class. Take care. Bye-bye. See you. All right, all right.